¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos... la historia de la Iglesia. Tomado del libro 100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Tesoro Bíblico, escrito por Sonia Martínez, y con el permiso de la Corporación del Software Bíblico Logos. Grabado y editado por el equipo de este canal con el único propósito de que su divulgación sea para la gloria de Dios. Al único Dios y Señor de la historia, al que gobierna los tiempos con soberano poder, al Rey que quiso morir por mí para darme preciosa vida eterna, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabías qué? Cosas de la Palabra de Dios que debemos saber. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de la Iglesia. Hoy, un primer intento de reforma. Aunque no fue hasta el siglo XVI que tendría lugar lo que conocemos como la Reforma Protestante, ya en el año 1370 el teólogo inglés John Wycliffe protagonizó un intento de transformar determinadas prácticas de la Iglesia Católica. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. John Wycliffe se opuso al celibato, al culto de las imágenes, refutó la doctrina de la transubstanciación, rechazó la existencia del purgatorio y declaró inútil la misa por los difuntos. Estas declaraciones, apoyadas por el peso de su cátedra en teología por la Universidad de Oxford y su posición de protegido del rey, calaron en buena parte de los feligreses de su entorno, quienes se convirtieron en misioneros de las enseñanzas de Wycliffe. Cuando este movimiento crítico llegó a oídos del Papa Gregorio VI, este le declaró anticristo y a sus seguidores lolardos, que significa sembradores de cizaña, por lo que fueron duramente perseguidos. Lejos de amedrentarse, Wycliffe quiso hacer llegar la palabra de Dios al pueblo llano y en 1382 llevó a cabo la primera traducción de la Biblia, por aquel entonces la Vulgata en latín, a una lengua vernácula, el inglés. Algo totalmente prohibido por la Iglesia Católica. A su muerte, el Papa ordenó quemar su cadáver, sus libros y a sus seguidores. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En todos los tiempos, el verdadero cristiano ha sufrido persecución, de un tipo u otro. En ocasiones, este acoso procede de quienes menos te lo esperas, incluso de dentro de la Iglesia. Dios ha prometido la salvación y vida eterna para aquellos que se mantienen firmes en la sana doctrina a pesar de la oposición del maligno. El Señor nos advirtió que habíamos de enfrentar a muchos anticristos, personas con espíritus contrarios a sus enseñanzas. Pero la historia nos muestra, para vergüenza de algunos, cómo se ha llegado a declarar anticristos a aquellos que se atrevieron a proclamar la verdad, yendo a contracorriente, denunciando las falsas doctrinas de los poderosos. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo episodio
de la historia de la Iglesia. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. A las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, la historia de la Iglesia.